¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. ¿Te ayudo? Listo. Ya pilotamos aquí. Esto es de la cama. Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. Comes buena suena. Comes salud. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. ¡Oh! ¡Prepárate! No iba a rendirse así como así, ¿verdad? Nunca lo hace. Atento. Está enfadada. Creo que los obstáculos que teníamos que esquivar. ¡Madre! ¡Suéltalo! ¡Te tengo! ¡Oh! Dale. ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! ¡Oh, padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! No sé si el volumen está... ¡Oh, no! ¡Freya, no somos enemigos! ¡Freya, espera! ¡No me obligues a hacerlo!
Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Specky, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Me salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Fimbulwinter. Desde aquel día no ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día? Algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. Déjamelas. Vamos. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. Hola. ¿Estás bien? Mira, la casa es la misma, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida. El lobo, tú. No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna. Afra. Esu. Sofna. Hetan. Sofna. 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 Thank you.
Ten. Entrena. ¿Qué? No. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! Y nunca basta. No quiero esconderme más. No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo? Faye. ¿Estás listo? Sí, vamos. Vamos, tira.
Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. ¿Ah, sí? Shh. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? ¿Sí? No, no, no. Venga. No me ha visto convencido. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Ya pilla. Buen chico. Por aquí. Hey. Se agota, mi amor. Y aún queda mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. ¿Dónde se mete el niño ahora? Contra Atreus. Era en el código. El abismo de Baldur es demasiado inestable. El chico no lo intentaría. Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. ¿Era un rastro? ¿Crees que cogió un atajo por el reino entre reinos? No, nadie ha movido las piedras. ¿Ha usado el portal? Bueno. No creerás que estaba entrenando en mitad de la noche, ¿verdad? Yo se lo sugerí. ¿En serio? Pero ¿para qué? Estaba apenado. Ah, Kratos, sé que lo intentas. No veo nada, tampoco. En la casa no estará.
casa venimos. Hermano, estoy bastante seguro de que nunca entró aquí. Bueno, nunca, nunca no. Algún día seguro que ha entrado. A ver. Parece que hay huellas, pero... Veamos. Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrara ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Aquí es donde enterramos al lobo. Parece que encendió un fuego junto a la perrera, compadeciéndose de los demás cachorros. Cerrada. Sí. Pasó por aquí. Durmiendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado. Casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Faye estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No. Pero son algo más que recuerdos. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. Y no estamos solos. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? Bien, tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Un oso vapuleado. ¿Por qué? Un oso más grande, herido, luchando, destrozó el árbol. Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Debemos dar un rodeo. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. No veo nada. Rastro de sangre. Pues aquí, ¿no? El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de... esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas.
Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah, esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas... Yo no creo en las profecías. Bueno, bien. Eso no está... congelado, ¿no? Eso es mucha sangre, hermano. Hay que encontrarlo. Está bueno. ¿Y qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables. Así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. No, no, este no es Thor, el Thor es otro. Este es Kratos, de la saga God of War. No sabes, la conocías, Jordi. Totalmente impulsado para congelar el hacha y potenciar el siguiente ataque cuerpo a cuerpo a distancia. ¡Ah! Aquí vuelve. Bueno, fácil, esto es fácil. He soltado. Tu plata. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Joder, más! Quería coger eso. Plata, plata. Más plata aquí. No hay tiendas aquí y no está el Corte Inglés. A ver. Está el rastro. Arriba hay algo. Vimos. Sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Enseñado bien, pero no a decir voy a tal sitio. Mira, una bolsita. Componente de fabricación. Pero más adelante, supongo que... Hay que romper un poco, no me acuerdo nada, ¿eh? Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos.
Seguro que encontramos cómo entrar. Algo habrá, algo habrá. Cofre rojo, habrá un radar dragón. Habrá, habrá. ¿O se puede hacer eso? Vamos con la moto. ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No. No llevan aquí mucho tiempo. Muerte desde arriba. Ojo, que hacemos aquí un salto de fe como un asesino. Sprint hacia un borde y una vez en el área pulsa R1 para ejecutar un ataque muerte desde arriba. Tienes que sprintar hacia el borde. ¡A la derecha! ¡A la derecha! El rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Habrá más. No llegamos ahí. Falta de momento. Ahora más potenciadores más adelante. Esa vida que veo ahí es poquita. Vaya, este oso se cruzó por ahí. Venga, venga. ¡Fuego por arriba! ¡Tiene una onda! ¡Cuidado, hermano! ¡Ven aquí! Voy a desmarcarlo. Atreus vino buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. ¿Y no abre los cofres? ¿Rompe la parte de arriba? ¿La tapa? Yeah.
allí. El rastro vuelve a salir. Hay que subir de algún modo para seguirlo. Esa etapa sí que era más dura, ¿eh? Más hierro forjado. Gracias. ¿Dónde estás? Genial, dimos con el oso o él con nosotros. Pues nada, por el oso. Vaya. No se pueden bloquear. Débil, hermano. Sana.
pasado? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y entonces, no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. No me ha dejado tan mal, ¿no? Casi se carga el niño. Nada, vámonos. Está fuerte el botón. Por aquí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. ¿Fuiste tú o no fuiste tú? El tono de Kratos es siempre el mismo. Flechas de acompañante. Bueno, usa el cuadrado para ordenar a un acompañante que ataque. Está bien, porque si te has pasado el juego antiguo, ya tenía los poderes y ahora tienes que volver a ganarlos, pero sin explicación. Cuando tú digas, padre. Inferior derecho. Tres. ¡Ahora! ¡Nista! ¡A la izquierda! ¡Más saqueadores! Se me ha pillado. ¡Nos disparan! ¡Nista! Oye, chico,
Además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Un truco del Fimbulwinter, quizá. Dado mi sino. Romper algo significa de algo. Diré, lo dije. Pero... Te ha saltado, ¿eh? Oh. Bueno, nada, tampoco había tanto salto. Ah, ya parecía sé dónde más. Estamos. ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. ¿Tres secretos? Hay que intentar dar la vuelta para ver si hay algo. Este. Proteger. No importa. Solo las consecuencias. ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa. Creo que vienen más. ¡Nista! ¡Luego al lado derecho! Así toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Qué bien estaría que el templo de Tyr siguiera funcionando para poder irnos de Midgard. Dicen que el Fimbulwinter afecta a todos los reinos. Vale, pero las cosas no pueden estar peor que aquí.
Svana, no te asustes. ¡Atreus! Estoy comprobando... ¡A la cama! Sí, padre. A dormir. En cuanto a tardes, la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que, por un momento, me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Ahora descansad, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. No seré muy buena compañía. Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. Bonito lugar. Habérmelo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. Pareces ser una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí.
Ya sabes quién soy. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos malentendidos, desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos, defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Baldur tenía su valor. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Sí, había perdido el juicio, pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa, descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos lo que has estado haciendo. Mejor para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero que sé que rescataste. ¡Así es! ¡Sé que estás aquí! ¡En algún lugar! ¡Mierdecilla con exceso de labia! ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuánto has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saldaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? No. No tardes todo el día. Basta ya. Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada Pago en Sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. Ha sido por Baldur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto hablan. ¿No eras el dios de la guerra? Yo no buscaba pelea con tu hermano. Me da igual. Me ofende que te contengas así. La palmada es del mundo. ¿Conoces mi pasado? Lo del fantasma de Esparta. Sí. ¿Dónde sabes de lo que soy capaz?
¡Enséñamelo! ¡Ahora sí es una pelea! Me habría gustado ver tus espadas. Supongo que ya no escuchan tu llamada. ¡Enséñame tu monstruo interior! ¿Eso es todo? Por fin empezaba a ponerse interesante. ¡Esto es formable! Siento lo de tu estatua, Tyr, viejo fanático y alquilado. Si no peleas sucio, es como si no peleases, ¿verdad? ¡Tírate! ¡Los hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Debería ser mucho mejor! ¡Te asusta ensuciarte las manos! Entrado a la pared. ¡Deja de contenerte! ¡Mis chicos cayeron contra ti! ¡Muéstrame quién eres! ¡Buen intento! ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? La cosa no funciona. ¡Eres un destructor como yo! Olvídate. Yo decido cuándo se acaba. No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate! ¿Hasta qué le hace la mano? ¿Este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? Vamos, trato de... ¿Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valquiria? ¡Esto es por Mami! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡Qué mierda dices! Modi nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. ¡Vaya! ¿Ahora eres el padre del año? Esto me suena. ¿Qué? No importa. ¡Tus consejos de padre me importan una mierda! ¡Quiero ver al dios de la guerra! Tú empezaste esto. ¡Yo le pondré fin! Voy a curarme. ¿Este es el dios extranjero que venció a Baldur? ¡Ah!
mejor la lucha. Oh, es fatal. Ahora sí. Esto ya es otra cosa. Pa, palabra. Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos. Incluso esta pobre versión de ti. Pero yo no soy como mis hijos. Y tu hijo, el Padre Supremo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Da por saldada tu deuda de sangre. Nos veremos. Te dije que lo conseguiría. Kratos, somos Sindri y Brock. ¡Vaya pelea! ¿Podemos...? ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Oh, no. Voy a preparar una entrada. Vamos, pues. No está muy lejos. Bueno, buen combate, ¿no? Pasa que no es hay el combate que buscar a Atreus. ¡Qué bien que hagas nuevos amigos! ¡A que Mjolnir es sensacional! Ese martillo lo hicimos nosotros. Lo sabías, ¿no? Ya lo has mencionado. Ya. No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo. Como debe ser, claro. Listo. Así llegarás a casa. El fin de semana me viene para volver a casa. Oye, una última cosa, pequeñín. Si hay a Æsir en tu puerta, asumo que tu símbolo protector se ha estropeado. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. Ve a por tu chico. Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa si hace falta. Van punto. ¡Hermano! Iba a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... pagar lo del tejado. Y... me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando salisteis ya no pude oír nada. Le dije que no. Por supuesto. Bien. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste la verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero, ahora que lo sabes, hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí, esto te interesa. ¿Confiar en ti? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte lo que he encontrado. Y verás, Odín sigue siendo una amenaza.
y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Enséñamelo. Coge tus cosas. La armadura del equipo mejora las estadísticas como la defensa, ¿entiendes? Y el escudo. Para ayudar a Kratos a sobrevivir y la fuerza. Para infligir más daño. Equípate antes de salir. Equipar, mira, ahí estamos en el menú del juego. Para de pecho. Fuerza, pero más, menos 3 de defense. Armas. Se Leviatán. Fuerza aumenta la fuerza, el daño. Defensa disminuye el daño. Rúnico aumenta el poder de los ataques rúnicos. Vitalidad aumenta la salud. Suerte consigue recompensas adicionales. Y la reutilización es el tiempo de espera para que se recarguen las habilidades. Vale. Las espadas del caos. Las original. Pero tampoco es otro. Escudo. Aira espartana. Tres y retras. Se puede mejorar de momento. Bueno, hemos visto. ¿Estás listo? Venga. ¡Quédate con el cambio, cabrón! Quédate el cambio. A ver, sigue atrás hacia el bosque. A la izquierda las espadas y a la derecha el mar. De momento me voy a dejar el hacha. ¡Nista! ¿Dónde estás? ¿A dónde vamos? Al templo antiguo del bosque salvaje. ¿Por qué? Será más fácil explicarlo cuando estemos allí. ¿Dijo Odín algo más mientras estabais fuera? Sí. Dijo que ya no le importaba a Jotunheim. Que los gigantes pueden guardarse sus secretos porque él ha evitado el Ragnarok a su manera.
¿Sabrá que todos los gigantes están muertos? A mí lo que me preocupa es que ya no le importe. ¿Qué tramará? Algo tiene pensado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tan cerca de casa? ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas flechas no son suyas. Aquí fuera hay algo más. Se viene. Más aquí. Y reciente. ¿Entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? O puede ser que Odín inutilizara el hechizo protector. Casi en el puente. Anda, supongo que el puente cedió. Hará falta otro camino al templo. ¿Por qué has venido solo hasta aquí, chico? He tenido sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Intenta usar tus espadas para bajar esto. Por favor. Oh, la palabra ese mágica. Está aún vivo. No, fíjate bien. ¿Saqueadores? ¿Quién ha sido? Supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se alíe con nosotros. Sí, puede. ¡Avísame! ¡Mista! Este tiene pinta que es... ¡Impresionante! Pero, ¿quién querría colgar así a los saqueadores? Aún colgado. Humo. Además, ¿no? ¡Oh! ¡Maldición, hermano! ¿Qué ha sido eso? Algo fuerte. ¿Qué ha sido eso, hermano? Ten cuidado. Pues claro, igual que siempre. No se ha visto ahora, ¿eh? Espalda. La mayoría para allí. Sí, hay que hacer esto con el hacha. Ahí está el templo. Hay que encontrar la forma de rodearlo. Hay que encontrar qué ha dicho. ¡Siempre escarcha en el cuello! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Cuándo se derrumbó este puente? Hace poco. No fui yo. Pues me dejaré las cadenas. Si no... Si van a ser todos de hielo ahora... ¿Recuerdas que dije que alguien podría ayudarnos a encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? Te refieres a ti, el antiguo dios de la guerra. Está muerto. Pues para estar muerto, parece que Odín se toma muchas molestias en ocultarlo. Sabe que Tyr podría unir a los reinos en su contra. Y era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Basta. ¡Saqueador a la izquierda! ¡Vuelven de entre los muertos rápido! ¡Ah!
usa para comprar habilidades. Pulsa en el panel táctil para acceder a la pestaña de habilidades. Ver el menú. Ver habilidad de armas. ¿Qué habilidades son experiencia para obtener acceso a nuevos movimientos y habilidades? Gracias a tres obtienen experiencia de forma separada en combate y tienen sus propios árboles de habilidades únicos. Muy bien. Sale bien. Distancia, HP. Pues comprar ahí. Extinguir llamas. Ahí creo que esto no hace falta de momento. Estamos. Esta es buena. A cuerpo. Mientras esquivas, mantén pulsado L hacia adelante y pulsa R1 para realizar un doble corte giratorio. Estos dos. Pero las espadas también podemos usar subir, pero bueno. Más ahora que los vamos a tener que usar y atreos. De momento no tiene muchas habilidades, pero irá desbloqueando más, seguramente. Ese pilar no estaba ahí la última vez que vine. Ahora sí, ahora no. ¿Lo puedes volver a poner? ¿Para qué? Como iba diciendo, Tyr era aliado de los gigantes. Si lo encontramos, nos apoyará. Y si hay alguien que puede saber quién soy yo, será él. Es imposible que no lo veamos si anda por ahí. Vamos. Demasiadas conjeturas, Atreus. ¿Qué sabes con seguridad? Pronto lo verás. Ya tiene sentido que vuelva a... Vamos a darle dos para apuntar. No sé lo que ha encontrado el chico, pero dice tener pruebas. Ya que hemos llegado hasta aquí, veámoslo. Por arriba no hay, ¿no? Giro. ¿Cuántos cadáveres? Hay que seguir avanzando. El ratillazo flamífero. Usa repetidamente triángulo para cargar las espadas del caos con fuego. Sí, con R1. O R2 para lanzar el ataque. Muy tarde. ¡Padre! ¡Usa las espadas para quemarlos! ¡Tyr y Olvidan! ¡A
abatido. ¡Detrás de ti! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Mista! ¡Fuego al lado izquierdo! Vale, pues esto es mejor que no hay gente cerca, ¿verdad? Vale, ¿dónde está? ¿Ha venido? Qué bien que el Thimblewinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? Qué oportuno. Matar al hombre invierno. Sí, lo tienes. ¿A quién se referirán? ¿Ya tú? Atrapar. Voy. Ah, está claro. Ha mejorado mucho. Otra escena macabra. ¡Detrás de ti, padre! ¡Qué frío! ¿Estáis bien? Hecho pupita ahí, ¿eh? He visto derramarse mucha sangre, pero pocas veces tanta en una sola mañana. A ver, a ver. Vamos a venir por aquí había algo. ¿Por dónde hemos venido aquí? ¡Ida! ¡Ida! ¡Hermano! ¡Padre! ¡Ve como un brother! ¡Ataca como desciendas! ¡Una acechadora! ¡En guardia! ¡Hemos dado con nuestra droga de trabajo!
Tienes el escudo destrozado, hermano. Pase lo que pase, no te pares. Le brillan los cuernos. Tal vez sea un punto débil. ¡Me haces! ¡Porfa, Ezra! Será desde que empieza a atacar. ¡Una acechadora! ¡En guardia! ¡Hemos dado con nuestro depredador! ¡Tienes el escudo destrozado, hermano! ¡Pase lo que pase, no te pares! ¡Le brillan los cuernos! ¡Tal vez sea un punto débil! ¡Porfa, Ezra! ¡Lerdine! ¡Skilgerset! A los saqueadores, a Thor y a Odín metiendo las narices. Y ahora a las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro. Ataque rúnico rápido. Forma una masa de hielo en torno al hacha Leviatán y corre. Los gemas de ataque rúnico dan acceso a Kratos a ataques rúnicos rápidos o fuertes. Insertan en sus armas. Cada arma puede contener gemas de ataque rúnico. Al equipar un ataque rúnico reúne lentamente energía rúnica que puede liberarse en un potente ataque. Selecciona el ataque. Aquí es practicar equipar el ataque rúnico. Mientras bloqueas L1, pulsa R1 para usar. ¿Vale? Mientras bloqueas.
Hay que estar en un tiempo en recargarse. Aumenta la estadística rúnico o mejora una gema en cualquier momento. Una experiencia para aumentar su efectividad. ¿Escudo del guardián roto? Anda, pues es verdad. Está roto. Padre, ahora subiremos sin que... el escudo que te dio. Era raro que subiera solo. Lo dañó, pero ahora. Quizá los enanos consigan arreglarlo. Puede ser. Luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes, donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha su destino? Sí, los he visto. He encontrado muchos. Pues... hay más en ellos. ¿Al final romper cosas sirve de algo? Bueno, este pilar por los suelos es nuevo, pero el santuario está justo al otro lado. La verdad. Haz tu falta. ¿Allí hay algo? Por estos lares no dejan de caer cosas. El Fimbulwinter lo deteriora todo. Hasta la piedra. Ha cedido algo a nuestra derecha, ¿no? ¡Listo! ¡Vamos allá! ¿Listos? Vaya, eso es nuevo. Vamos. Atreus, espera. Yo creo que no va a esperar. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí, dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. La recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skoll y a Hati. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al sol y a la luna. Viejos hábitos. Hasta que, mira, se acaban llevando a la luna. Atreus. ¿Ves? Hati ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata a la luna. Y luego la luna bloquea al sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso.
Mira, este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimir, ¿eso es posible? Odín me dijo que había matado a Tyr y por entonces confiaba en mí, creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. ¡Espera! ¿Y si nos vamos Tyr será a casa? Gratos. ¡Espera! Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No, estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues... ¿en todos? Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... vi una imagen de Tyr en la cárcel, aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan un humo negro y la tierra sangrante. Pero no pudimos averiguar... ¿Pudimos? Es que Sindri me ha ayudado. Oye, yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque la tierra sangrante me recuerda más a una mina. Quizá el reino de los enanos. Svartalfheim podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. Tyr está en Svartalfheim, en alguna mina. Bueno, ¿y ahora? A casa. Por aquí. Muchacho, aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfheim? Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sindri está lleno de ideas. Ah, ese suelo está lleno de grietas. Por aquí hay un atajo. ¿Y dónde? El atajo. A ver, la... está aquí arriba, pero... ¿cómo ha subido? Ah. Por allí, pero...
dejar. Ese camino por ahí. ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. Que a esa cueva hay que llegar de alguna manera. No creo que podamos ir a casa por donde hemos venido. Volvamos al santuario. Me sé otro camino. Yeah.
Que no nos engañen. Los tío, ¿no? Eso, ¿volveremos por aquí o no? Es que es raro, muy raro. No, pues seguiré por el camino, no quiero entorpecer la historia. Un poco de suerte, luego se volverá por ahí. Pasos. Parece que se pueda. Hey, ¿qué habrá ahí abajo? Volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. Encantado. ¿La que le hizo al chico? Se la hizo fuera. Bueno, así que no muy bien. Pero no te preocupes. Porque valga la pena. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? Vale. Ahora, habiendo visto esto, una teoría. Podría ser. Pues esta no sé ya qué será. Y además no veo ninguna puerta en ningún sitio. De alguna manera esto luego se puede romper. Eso no sé por qué brilla, pero bueno. Ya volveremos. Como que esa puerta la hemos encontrado. No está nada mal. Y la que había aquí arriba también. Quién sabe. Adelante. Siempre se podrá volver. ¡Uf! Ya casi en casa. Hermano, un momento. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti, espabila y camina con él un rato. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfheim, seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr...
será el fin de tu búsqueda. Para siempre. He peleado. Muy bien. No te arrepentirás. ¡Dioses! ¿Ese es Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¡Y cómo has crecido! Sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. ¡Me vale! Me vale, me sirve. Después de vosotros, amigos. Tengo más que subáis luego de marcha hace tiempo. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos. Y me gustaría que siguiera siéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Kratos. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya casi estamos. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí, en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Odín. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Sim. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Bueno, y hasta aquí llegamos. Tenemos datos de juego. Hemos ya 2 horas jugando, que no está nada mal. Y nada, voy a cenar y supongo que luego por la noche me pondré otro rato, o no, ya veremos. Pero bueno, iremos subiendo los vídeos a YouTube, así que nada. Si quieres seguir la siguiente parte, nada, entras ahí al canal, suscríbete, dale like, dale amor y nos vemos. Aquí dejamos el directo y para la plataforma roja que dice Guille, ahí el vídeo grabado. Así que nada, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.